Mi nombre es Ana Luisa Hernández Holguín, vivo en el barrio Santa Ana, en Girardota, en el proyecto Altos del Progreso, un proyecto muy bueno, el cual pues tiene unos apartamentos divinos. Pude acceder a uno de ellos por medio del subsidio del ISBIME. Soy contadora pública, siempre me he desempeñado en la parte administrativa contable. En este momento no estoy pues vinculada laboralmente a ninguna empresa, pero trabajo como independiente desde mi casa, llevando contabilidades a diferentes pues organizaciones. De mi trabajo lo que más me gusta es, o sea, poder interactuar con las personas, conocer también qué es exactamente lo que desean realizar y cómo lo desean llevar las cosas en la organización o la empresa o negocio, de acuerdo a la actividad que se dediquen. Yo vivía en Medellín, en el barrio Buenos Aires, en un apartamentico de dos piececitas, pues que apenas era para el núcleo familiar conformado por mis dos hijos y mi persona, como madre cabeza de hogar. ¿Cómo accedí a este beneficio? Me di cuenta de este subsidio, investigué, me postulé y recibí dicho beneficio y gracias a ello fue posible la adquisición de este apartamento. Uy, mi vida cambió, dio un vuelco total, porque desde el mismo momento en que me llamaron y me dijeron que había sido pues favorecida, que había recibido el subsidio para vivienda, todo cambió, porque empecé pues inmediatamente ahí mismo a averiguar dónde podía comprar el apartamento, ya que contaba con este subsidio para la adquisición de vivienda. Y todo me cambió ahí mismo, porque ya inmediatamente pues ahí mismo dejé de pagar arriendo para venirme a vivir a lo propio. Mi vida cambió, dio un vuelco total también, por lo de que, o sea, cambiar de la ciudad a venirme a vivir a un municipio y encima de eso pues a un espacio donde no hay tanta contaminación, hay tanta vegetación, se siente el aire puro. Entonces yo estoy súper feliz porque el ambiente es totalmente diferente. A mí me gusta mucho practicar el deporte, como el atletismo, la natación, caminar, salir a fincas por acá cerca, ya que por acá hay muchas fincas por acá alrededor, muy bonitas. Entonces hay muchos lugares acá cerca donde se respira mucho aire puro y puede uno practicar cualquier deporte que usted desee. Mi casa es muy bonita. Para mí, estoy enamorada de mi casa, es hermosa. Es un apartamento que contiene tres habitaciones, una sala comedor amplia, su cocina, tiene su zona de ropa húmeda. Es muy cómoda porque tiene muy buen aire, buena ventilación. No es para nada pues oscura, porque tiene un ventanal espectacular. Entonces mi casa es súper agradable, me parece súper linda. Y a medida pues de que va pasando el tiempo, la estoy organizando a gusto pues de la familia, o sea, para poder vivir más cómodamente. Estoy súper agradecida con el ISBIMED, porque gracias a este subsidio familiar pues pude hacer posible mis sueños, realizar mis sueños de tener casa propia. Y no, mi agradecimiento es eterno, porque pues yo esto me lo soñé desde hace mucho tiempo y verlo ahora realizado, pues verlo ya real, porque todavía aún no me lo creo. Yo me pasé y no lo podía creer, me tiraba al piso y yo decía, ay, esto es posible, y besaba el piso. Entonces no, para mí es, eternamente estaría agradecida con el ISBIMED, porque gracias a ellos fue posible obtener este apartamento, conseguirlo, organizarlo, poder hacerle todas las reformas a mi gusto. Eso es pues un logro total, esto es un milagro. Mi casa es un lugar donde nacen los sueños, nacen y se hacen realidad. Independizarse, poder iniciar nuevas metas, poder realizar otros estudios,
En el caso de mi hija, ella quiere especializarse, entonces son muchos los sueños. Mi sueño personal es trabajar como independiente, trabajar directamente desde mi casa con muchas empresas. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños.